Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor. Jesús dijo a Nicodemo, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió. Tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí de nuevo continuamos lo que hemos iniciado ayer. Con el encuentro de Nicodemo con Jesús, a Opebeña, de ya esa ponágina curi verdad que es necesaria, la presencia y la fuerza de un Dios que nos lava primero. El agua, el agua es esencial y fundamental porque eso quiere decir que nosotros lavamos nuestra conciencia, no lavamos el dinero, no lavamos las cosas sucias, sino que lavamos la puerqueza verdaderamente que es mucho más sucia que nuestra conciencia. Que estamos haciendo cosas equivocadas, erróneas, fuera, fuera, totalmente, absolutamente fuera del programa, del querer, del proyecto de salvación del Señor para la humanidad, para los hombres, para nosotros, para nuestra felicidad. Nosotros muchas veces decimos, no, como no haga Jacobon y nos va mejor, nos irá mejor a quién, a vos, a tu bolsillo, a la gente que está ahí. Pero, a ver, nos irá mejor, ¿verdad? Pero. Verdaderamente, hacemos o no hacemos lo que el Señor nos pide, nos irá mejor verdaderamente. Siempre uno escucha un poco por ahí, ¿verdad? Que dice, todo es promesa, que es trabajo, que tantos mil puestos de trabajo. Pero es la, la importante idea, ¿no? Es lo más importante. Es que te sirve guau tener trabajo. Guau, porque después yo veo en la calle igual tanta gente pobrecita que tiene que estar vendiendo limón, zapallo y todo lo que sea. ¿Verdad? Banana, hoy coña de ir la país bananero, y na, hoy coña de ir, Pero entonces, queridos hermanos, no es eso, ¿verdad? No es eso. Aquí lo que vale es primero la honestidad. Ojalá que eso se pueda ofrecer, honestidad. Se pueda ofrecer el funcionamiento de nuestras instituciones, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la comunidad, quiere decir eso, en todos los niveles, ¿eh? atención. Porque el Estado no es un, un Estado que deja de lado al hombre, sino que es el hombre que primero es mirado. Las instituciones responden a las necesidades de las personas, de la gente. UBA era nación. Nación quiere decir el grupo de las personas. Eso quiere decir nación. Nuestra nación somos nosotros las personas y el Estado está en función de la nación, de las personas. ¿Entienden? Aquí nosotros lo hacemos al revés, guauñamos instituciones que pegan a MOA, pero no miramos lo esencial y lo fundamental, porque después seguimos igual. Eso es solamente para un enriquecimiento ilícito. Antes, ¿saben cómo le llamaba? Y no sé, creo que ahora también, siempre se le llama, ¿verdad? Los famosos elefantes blancos, se en Mambojera, se mandó, ¡ay, Elefantes blancos. Esa expresión también, interesante, elefantes blancos una forma de ser figuretti o figurar cosas, ¿verdad?, que no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, pero en fin, queridos hermanos, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que primero tenemos que ser lavados, decíamos, pero después tenemos que ser animados, y la animación viene por la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios. A ver esa caña ahora viene la continuación, dice cómo se realiza y cómo actúa esta fuerza del Espíritu. Ustedes tienen que renacer de lo alto, decía aquí entonces Jesús a Nicodemo. Nosotros tenemos que renacer de Dios, de la fuerza de su espíritu, de los valores y los principios, porque nacer de Dios es volver a religarnos a lo esencial de nuestra vida. Algunos uau, se creen y dicen: Yo soy ateo, yo no quiero saber nada de Dios, yo soy laico, pero deben de entender que religarte es justamente religarte, unirte a tu esencia, saber quién sos vos y dónde estás parado y con quiénes estás parado. Estás parado dentro de una comunidad. Entonces, en realidad, no existe luego el a religioso, el que no tiene religión, porque es imposible. Porque entonces sería un lelo, y diciendo: eh, tita, uy, No entendía, amado, y digo: Ahora. Si estamos en manos de esa clase de personas, entonces, entonces me callo, ¿verdad? Pero supongo que no, no podemos dejar en manos de gente inconsciente el guiar adelante una comunidad, el guiar adelante una nación, ¿verdad? Por eso aquí te está diciendo, ustedes tienen que renacer de lo alto. Eso significa religarte a tu esencia, saber quién sos, sabes dónde estás parado y qué es lo que tenés que hacer dentro de la comunidad. Y entonces, después continúa Jesús. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Qué linda esta comparación. La fuerza de Dios, entonces, queridos hermanos, está presente siempre. Siempre a través de los hermanos, siempre a través de la comunidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir esta fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere y nos ayuda, ¿verdad?, a salir adelante. Lo mismo sucede. Con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Pues Nicodemo ya, ya duda. imagínate, qué es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, un chip, dejar la torá, el ritualismo, simplemente lo que se dice aquí. Entonces te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Este puede ser el problema. Ustedes no aceptan nuestro testimonio. Recordemos que Juan siempre está hablando aquí para la comunidad ad intra, es decir, estos que están siguiendo a Jesús y se ponen en el camino del cristianismo, verdaderamente que han asumido y han entendido su bautismo y seguimiento de Cristo, secuela Christi. Y por otra parte le está hablando aquí a la comunidad ad extra, ad extra quiere decir fuera de, Monbruillo mañajina... ...corayente o mañana Ustedes, evidentemente, que no les conviene. No les conviene. Andaban de gustamos a hina de Yaras ella porque te vayas más o te adherís, entras dentro de la comunidad o si no directamente. Entonces se te dice la verdad y que te ofendes, que no se puede decir esto, que no se puede decir aquello. Pedala la fariseo, si tú hablas así, nos ofendes también a nosotros. Decía Jesús. Justamente por eso, porque Jesús no tiene pelos en la lengua, el asunto es, dice, que ustedes no aceptan nuestro testimonio. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia, que escuchemos la voz de Dios, que cambiemos chip, que nos ayudemos como comunidad, que miremos sobre los objetivos, los elementos, sobre ese plan y proyecto que Dios tiene para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.